Muy buenas a todos, amigos. Soy Arpier Pija y pero hoy, a petición de mi muy buen amigo Víctor Jaramillo, vamos a analizar al diseño del Allosaurus de la película El sonido del trueno. Así que comencemos. Bueno, hay muchos errores con este diseño. El primero sería que este último posee manos pronadas, cuando en la vida real el animal tenía manos opinadas. Aunque bueno, no podemos criticar eso debido a que durante el año 2005, que es cuando se estrenó esta película, no se sabía eso, así que es perdonable. Otro error sería que cuando este va apareciendo, seguidamente que va derribando algunos árboles, podemos ver que y oír claramente que este último hace ruido, un estruendo al caminar. Sin embargo, estos últimos hubiesen tenido unas almohadillas en los pies, las cuales los hubiesen hecho cazadores más silenciosos. Sin embargo, durante estos años, al igual que con lo de las manos pronadas, tampoco eso se tomaba tan en cuenta o no se sabía, así que también es perdonable. Y si nos fijamos en su cuello, podremos darnos cuenta que tiene una especie de pequeñas púas. Sin embargo, no se tiene ninguna evidencia de que el Allosaurus hubiese tenido esas estructuras en el cuello o en alguna otra parte del cuerpo. Otro error sería que se le muestra al Allosaurus de esta película demasiado grande, ya que si lo vemos en esta escena, a comparación con los humanos, parecía que este último tiene el mismo tamaño que un Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, en la vida real, el Allosaurus era mucho más pequeño, con una altura de entre 2.5 a 3 metros, cuando en la vida real un Tyrannosaurus Rex medía unos 4 metros. Por lo tanto, se agranda demasiado el tamaño del Allosaurus. Sin mencionar que también se le marcan las fenestras, aunque bueno, eso tampoco se sabía durante esos años, así que también es perdonable. Además que se le muestra rugiendo, sin embargo en la vida real, estos últimos hubiesen hecho sonidos más similares a los de las aves. Sin embargo, durante esos años no se sabía, así que también es perdonable. Sin embargo, no sé ustedes, pero este diseño me recuerda un tanto al diseño del Allosaurus del especial de la BBC del año 2000 de la balada de Big Al. Así que no sé ustedes si esto sería un plagio de diseño o simplemente es coincidencia. Bueno, si bien este diseño se ve algo anticuado para esta época, tenemos que recordar que durante aquella época, durante que se estrenó la película, esto era lo que se sabía y lo que se pensaba. Así que no está tan mal para la época. Yo le doy a este diseño una puntuación de 5 de 10. Y bueno, amigos míos, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias, pero bueno, espero que se cuiden todos. Chao.